decían Shimo Panolti en Teotihuacán. Bienvenidos a Teotihuacán. Esto que voy a decir, por favor, que se entienda. Aquí donde están ustedes sentados y todos nosotros en esta plataforma, es un lugar original, como el que se encuentra en la parte de allá. Cuando repartieron la calzada de los muertos y todo esto, este espacio quedó aquí. Gracias a esos señores que administran estas construcciones, nos dan la oportunidad de poder hacer aquí nuestras ceremonias. Aquí lo hacemos para cientos de miles de gentes, lugar donde tiene mucha energía este lugar. Ahora bien, vamos a hacer una ceremonia de renovación espiritual para que de esta manera, antes de que Teotihuacán disipe toda su energía, la atraemos a través del Copali, que es el que comunica al dador de la vida que ha llegado gente de otras tierras. Entonces, para de esta manera alimentar a nuestro yo interno, a nuestros tres espíritus que nos dan la vida, y de esta manera tener fuerzas para los tiempos presentes y para nuestros objetivos y nuestras ideas que tenemos para más adelante. También aprovechamos para unificar a todas las personas que están aquí en relación al mezcal, una de las plantas más sagradas de la tierra de la Gran Anáhuac, la tierra de México Tenochtitlan. Entonces, decían esos hombres que cuando llegaba gente de otras tierras o de otros países, tenían que ser recibidos con el copal, con el incienso, para que a través de él comunique con Ejecat, el viento, y le anuncie que ha llegado gente de otros lugares, y con las flores blancas que son como la claridad de su palabra. Pero esa gente que llegaba a estas tierras estaban considerados como unos embajadores. Y ustedes aquí en este lugar, ahorita, están representando unos embajadores de su tierra, de su provincia, de su país, de donde provengan. Entonces, señores, vamos a recibirlos con las flores y con el copal. Teotlacame, Cuaulaquetzi, Notlactogua. Teotlacame. Ashkan Ticatli, Tlacaticas. Y Ashka Shikli, Mestli. Nican Tlati, Inintin Ame. Inin Yogual. Nostin Pilcintin, Kishiguasque, Seyolo. Nostin Timexica, Juaninica, Tinemishke. Ica, Noshima. Ike, Titlahuilosque. Una noche de luna llena estaban dentro de una canoa unos venerables señores. Venerables señores, hoy estamos naciendo del ombligo de la luna, dentro de estas aguas. Todos los niños harán un corazón. Todos somos mexicanos y aquí viviremos para siempre. Así escribiremos la historia de nuestro pueblo.